Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de PC Gaming. Soy Hellowin y estamos en Expedience, en Battle Game. Vamos a hacer una expedición en Arizona. La expedición se llama Derechos de Ocupas. Vamos con el AIM Hornet 622T, el 271, el Cupco Canyon y el 216. Y como requisito nos piden tener un técnico. Ahí tenemos el técnico Connor Eichel, que lo que nos va a dar es en puestos avanzados, 100 metros de combustible, 200 de piezas de reparación, binoculares más 150 metros de exploración parcial y marca de subidas y bajadas. Vale, y atrás. Pues venga, despegamos. Vale, solo hay un punto reconocido, con lo cual no puedo moverme de ahí. Pues salimos. Siempre que hacemos con cuatro vehículos, es todo aquí amontonado. ¿Con qué vehículo vamos? Vamos a coger el nuevo, ¿no? Aunque no tenga ruedas de barro. Sí, vamos a coger el nuevo. Vamos al mapa. Es el Cotco, el F, mira, este es. Aquí a izquierda. Vale, pues. Visita la salida de la base. Ups. Quería el mapa. Tenemos que ir por aquí. Ahí tenemos un contrato. Venga, vámonos. Tenemos ya detección total. Checamos las luces. Vamos. Tenemos ruedas y no hay otro terreno en este Hornet. Es bastante nerviosito, ¿eh? Casi no lo he usado, pero es bastante nervioso. Aquí tenemos un encargo. Vamos a ver qué pasaría. Que vamos a hacerlo. Bueno, si no está muy lejos. Bueno, está muy lejos, ¿no? Podemos intentar hacerlo, pero claro, yo no quería hacer esto. Vale, ¿cómo selecciono ahora? Vale, a ver, aquí, aquí, ¿no? Pero claro, ¿cómo selecciono ahora esta? Bueno, vamos a ir a ver esta marca. Claro, a mí me ha pillado que en el Snowrunner podías coger contactos, los tienes grabados para directamente hacerlos cuando quisieras. Pero yo no quiero hacerlos. Bueno, vamos a este punto, lo hemos marcado. Es muy nervioso este escalita. Muy, muy nervioso. Vale, por aquí fuimos otro día. Vale, fase completada. Desde aquí podemos ver los objetivos. Mira a través de los binoculares. Bueno, a ver. Ah, ¿será que yo ahí? Sí. Sí, esto de aquí. Que se me queda. Ya tiene el seguimiento. Vale, ya tiene el seguimiento, se me ha ido. Perfecto. Vale, eso queda grabado, me gusta. Vale, llega a la colina. ¿Qué colina? Vale, aquí. Vale, pues nada, vamos. ¿Por qué camino podemos seguir? Sí, tiene pinta ahí por aquí. Subir por aquí. Aquí. A ver qué tal. Hostia. Por esta bajada que hay ahí.
frío. Sí, ¿no? Sí, aquí también no hay esa subida, pero no creo que no es más tarde, ¿no? Buah, la piedra. Bastante fácil. Que digo yo que habrá que ir ahí, ¿no? Sí. Podemos ir. Podemos atacarnos si hubiera. Ahí estamos. Esto lo encuentro un poco absurdo, ¿no? Tienes que hacer como antaño, las cosas que yo estoy en MSX o PC antiguos, en consolas. Vale. Hay alguien viendo ese avión estrellado. ¿Cómo hace para conseguir comida? ¿No? Cazada. Pocos animales que hay por aquí. Vale. A medida que sube la cantidad. Vale. Pues subimos. Explorar la zona. ¿Tienes? Vale, todo esto. Vale, pues ahora aquí. Vamos por aquí. Bajar. De momento vamos a hacer eso. De momento es el cachito que me ha marcado. Vale, he visto una bajada. Sí, por aquí me ayuda, ahí está. Parecía mejor de lo que es, Parecía mejor de lo que es. Espera, no, o sea, antes por ahí. Vaya, ya que la queréis. Si hay un camino que me allí. Bien, aquí bajamos. Uff, agua. Agua. Que le digamos ruedas de barro. A ver si ponemos este. Por este brazal. Aquí, por aquí podemos subir. Le cuesta, pero. A ver, para. Mapa. Vale. Si vamos hacia la zona azul, seguimos aquí. Está complicado, Está complicado. Pierdo lo que parece, ¿eh? Bien, voy a jugarme la propia. Uff. Esto se merece una foto. Esto se merece una foto. Enfoque manual. Vamos a tocar un poquito la foto. Mejor clarita que le queda mejor. Ahí está.
ahí te hemos cortado la vida. Venga, sigo. Perdón. Tengo este medio sin voz. Tengo que tirar un ancla, Tengo que tirar un ancla. Que si no, no. Si no, no. Oh, hay pocas anclas que me mide, Wow. Mira, aquí está muy cerca. Está muy cerca, a ver, tengo que seguir echando el ancla. Vale. Si la suelto, no suele funcionar, Creo que es tirarla de lado para obligarla a voltearse. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a obligar a voltearse al. Ah. Cuesta a veces hacerse al sistema de anclaje de este juego. Venga, venga. Joder, pues estoy bien pillado, Tengo otra ancla. A ver, ese lado. Ay, que me confundo de botones. No hace falta salir en Sweetions. El error en sí, cuando puedes sacar el puesto. Hay que salir. Venga. Que no tira. Vale, la parte de atrás. Vale, ahí, hacia abajo. Venga, no te vuelques, no te vuelques, suéltate, suéltate, defiende, bien, no. Sí, breve. No, no vuelques. Mierda, por choris. ¡Ah! Oh. Eso me puedo tirar hacia abajo. Estoy volcando más. Mira. Mira que bien. Está todo planificado, Está todo previsto. Todo previsto. Faltaría más. Vamos a dar la vuelta. Este juego es mucho más complicado que Snowdon. Mucho más. Aparte por eso. Pues, aparte que todos nos gustan los camiones. O sea, Burgundy, no grande. Entonces, si no es un buen juego de camiones, este juego de Scout Conde parece algo también. Pero estrellas sin dudar, son los Scouts sin duda. Vale, ya más es el segundo de cocina. ¿Qué nos queda? Pues vamos a ir por aquí. Y luego, aquí. Vamos aquí. Y para allí. No. Vale, voy a ver. Hacía algo, aunque gusten echarnos. No. Pues nada, ancla. Más que antes. Sí, aquí tenemos. Y queda un poco de foto en seguridad.
muy profundo, es muy profundo. Venga, salimos. Vale, todo esto ya está, con lo cual estos puntos se pueden quitar. Es una zona que no es fácil, ¿eh? Me parece que sí, pero... Buah. Si no me vuelto por detrás. Mira que es peor, ¿eh? Mira que es peor. No, tienes... Uy, mira, un punto de... Resistente, pero no voy a coger porque voy bien. Es bueno, ¿eh? De todo. Y realmente tengo una duda que si los usas y se gastan. Prefiero no usar. Este tipo de motor. Bien, hemos completado esto. Vamos a reparar el motor. Listo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quitamos el punto este que no sirve nada. Examinar restos de accidente. Está. Pues no hemos hecho esto complicado, ¿eh? La zona de antes que debíamos bajar y no. Pues cruzamos por aquí. A veces por ahí parecen caminos anchos, o sea, caminos que puedes conducir y llegas y te pones una pared. Una pared ahí. Salvado, pensaba que volcaba. Pensaba que volcaba. Vamos por aquí. Muy bien. Arriba. Al final va a ser un monográfico del Hornet, ¿eh? Esta expedición. Arriba. Ya hemos examinado, ¿no? Aquí lo tenemos. Vale, pues ya está. Expedición completada. Nos dan 2.900, un especialista, un módulo, mejora de cambios. ¿De cuál? Mira, punto avanzado. Bien. Un dice cuál es. Vale, producimos. Vale, un módulo por lo que hemos usado. Perfecto, pues. A ver, estado de presión, hemos estado a 10 minutos, hemos recorrido 1.500 metros, hemos estado a 100 litros y 60 días, pues, básicamente el motor. Pues nada, primera misión de Arizona sería hecha y esto anda. Nos vemos en otro vídeo, gracias por vernos y hasta luego.